mucho. Vamos rápidamente a la sección clásicos para los jóvenes, de la que adelantamos algo, bastante adelantamos en el comienzo del programa de este sábado. Vamos a emitir un fragmento, 3 minutos y un poquito más, de el primer movimiento de la Sinfonía número 3, Heroica, de Beethoven. La anécdota que nos permite llevarles a ustedes este fragmento es que es la siguiente. Beethoven admiraba los ideales de la Revolución Francesa y sentía que los encarnaba nada menos que Napoleón. Pero cuando este se autocoronó emperador en 1804, Beethoven se enojó muchísimo. Era un hombre, además, de un carácter muy tremebundo, así se lo recuerda, borró el título que le había puesto a esta sinfonía, con tanta fuerza que le hizo un agujero a la partitura, además de romper su lápiz. Se enojó mucho y entonces le puso un título que podía venirle bien a unos cuantos: Sinfonía Heroica Composta per Festeggiare il Sovvenire di un Gran Uomo. Es decir, alguien que parecía ideal, no existente. Sin embargo, recayó en uno de sus mecenas, en este caso el príncipe Joseph Franz von, acá viene lo difícil para mí, Lobkowitz, y la primera ejecución fue en el Teatro de Viena en abril de 1805, con el compositor, es decir, Beethoven sostenía la batuta. Para algunos, esto lo ha dicho nada menos que el maestro Arturo Toscanini, es la sinfonía para Napoleón. Para otros, es una gran lucha filosófica que tenía, que tuvo Beethoven. Y para él, para mí, dice Arturo Toscanini, es simplemente el alegro con brío que escribió este gran maestro. Vamos a escuchar entonces estos 3 minutos 13 del primer movimiento de la Heroica para después pasar a nuestro entrevistado. Thank you.
Hasta ahí llegábamos con los 3 minutos 13 de esta sinfonía, el primer movimiento de la Sinfonía Heroica de Beethoven, que es considerada una obra maestra por 150 críticos de todo el mundo. Es considerada la sinfonía mejor escrita del mundo. Y ahora sí tenemos aquí.